Viste a su padre. Él es más fuerte y tiene más control. Eres joven y experto. ¿Puede conducir, muchacho? Ay, por favor, no me distraes. Lo siento, bebé. ¿Necesitas una botella? ¡Ay! ¡Mira la calle! Eres la persona que nadie no le gusta. Ay, 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 Pepita, ¿ves a este idiota? Él es muy embarazoso. Es una lástima que soy un pariente con él. Pienso que él es bueno para su primera vez. Yo supongo, pero soy increíble. Luis es tímido y tiene miedo cuando detrás de el volante. ¿Qué piensas, señor? Soy contento con su desarrollo. Espero que sea un buenísimo conductor. Lo ayudaré y lo enseñaré llegar a ser un maestro de conducir. Luis no nunca llegará a ser un maestro de conducir porque es un niño y no tiene el poder. Deja de insultar a Luis, Carito. No es cómico. Ok. Es un broma, tío. Lo siento. 5 minutos más tarde, Pepita y Don Luis salen del coche. Andan hasta que estén solos. ¿Quieres ser un sacerdote, verdad? Sí, siempre yo he soñado de ser sacerdote. Muchas personas no piensan que puedo ser sacerdote, pero mi tío está ayudándome con mis estudios y él me aconseja mucho con las cosas de mi vida. Yo entiendo. Pero hay algunas cosas que yo he observado que debe saber. ¿Qué son las cosas? No debe permitir las bromas de Carito le molesta. Él es un idiota. No escuches a sus bromas porque él no piensa antes de hablar. Ah, sí. Trato de no estar molesta por las bromas, pero es difícil. No me gusta cuando una persona burlarse de mí, y por eso trato de no burlarme a los demás. Y la otra cosa es que tú no sabes manejar un carro bien. Pienso que un joven de su edad y social clase debería saber cómo manejar un carro. Entiendo que la culpa es de señor Dayan, pero necesita pedirle a señor Dayan enseñarte a conducir. Sí, yo entiendo bien. Le pediré enseñarme manejar un carro. Quiero ser la mejor persona que conducir un carro, y la seré. ¿Y estás seguro que quieres ser sacerdote? Un sacerdote no debe estar ofendido por las bromas. Sí, estoy muy seguro. Pero las bromas de Corito me molestan mucho porque él trata de apenarme. Me choca cuando una persona me apena. Ah, soy similar. No lo me gusta, pero no lo permitas ofenderte, ¿sí? Sí. Al día siguiente, Don Luis y su padre se reúnen para enseñar a Luis conducir. Voy a enseñarte a manejar Lucero, el coche. No es fácil, pero pienso que tienes la fuerza para tener éxito. Gracias, mi padre. Estoy emocionado. Cuando una persona puede manejar Lucero, no hay otra manera de mostrar a alguien su fuerza. Pero tengo miedo. No tengo la confianza en manejar los coches. Tienes que confiar en el coche. Lo va a ser difícil. ¿Estás listo? Estoy listo. Yo puedo hacerlo.
Don Luis. Woo! Mira! Mi hijo, bien por los jóvenes duros y valientes. Gracias, papá. Has ganado el título de un hombre más fuerte. Muchas personas han tratado de manejar Lucero, pero no pudieron manejar. Pero tú puedes manejarlo. Gracias.